díganlo tal cual. Fallas individuales. Para nosotros saber y tratar de pulir esa intervención o ese patrullaje, o qué sé yo, de repente charla, porque también la función de sensibilización de ustedes es charla. Entonces, de repente han dado charlas o han intervenido y de repente no ha sido exitosa esa intervención, ¿no? También digan, para mejorar, porque no todo se aprende de la noche a la mañana. Esto es de manera práctica. Tienen que estar practicando, porque si no, ya sabemos cómo vamos a actuar. Teóricamente ya sabe. Es imawan tañu haiku kai defensa de las mujeres. Han kunaja wawa ya kaspa kichi warma ya kaspa kichi seguramente violin sha picaran kichi kausaran kichi. Icha papa kichi mama kichi maha kuhuraku. ¿No? Pilar haku siempre, ¿cierto? Y chapas. Y con aña tami han kuna mama kaspa kichi y chapas warma iki kuna tapas han kunaja maha chan kichi. Malta tata chan kichi. Mana yana pa chan kichi. Mana ayita mi kuchan kichi. Chay manta ha nyo haiku haha muniku imanas hata. Importante nyo haiku paha han kuna haukaya kanai kichi. Han kuna ha derecho el kichi ta yana pan ya chanai kichi. A ver, vamos a estar calladitos, ¿ya? Tu mano pasa con tu. Este tapas de han kuna. Mana trabaja tapas muna kuchu. Mana ayita kuku tapas muna kuchu. Mana kuna cha. Imanas hata. Es que nyo haiku a veces mata tata fanchi. Es que yo manchejo a veces caranchi totalmente egoístas, mana cuyasca, mana ayita guana chikunata, pues mana ayita tataranchichu. Kunanja, hawanchi kaikunata, a veces kami, kayakan chikunapija, mana institución kunaja, ya dejamos tantoja, a veces guagas de papa, mamá kunaja, pila como kaikunapija. Si cambia, si no, no cambia. Esa es mentira, no. Cuando yo tenga hijos, seguro va a cambiar. Mentira, mentira, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos, ¿cómo me doy cuenta cuando una persona es violentada? Tiene baja autoestima, no se quiere, no se cuida. Por ejemplo, no, cuando las mujeres tenemos dependencia económica del hombre, o sea, cuando dependemos para que ellos nos den plata, hay más violencia. Por eso es que ahora el Ministerio de Mujer promueve el trabajo para las mujeres, para que nosotras mismas podamos trabajar y tener nuestra platita y no estar pidiendo dame, por favor. Thank you.
Aquí está sirviendo. Es la recepción de Virgen de las Nieves. Está recepcionando a todos. Profesor, unas palabritas. Están recepcionando. Saludos a la producción, ¿no? Pujar embarazo. También unas palabritas que están recepcionando del evento. No, agradecerle, ¿no? A todas las autoridades. Acá, ¿no? Tanto provincial, distrital, ¿no? De Macoya, Huacaña. De que sigan cultivando, sigan organizando, ¿no? este evento, ¿no? Que es de suma importancia para todo lo que es Alto Andino, ¿no? Eso sería. Y también la comunidad, ¿cómo lo está recepcionando? De igual manera, ¿no? Con su caldito de alpaca. Alpaca y con su chicharrón, ¿no? Ahorita vamos a ver el chicharrón de alpaca. Sí. ¿Qué le parece el caldito? Está delicioso. Están disfrutando del caldo de alpaca, cero colesterol. La comida pasaba por mi nariz, pasa por mi nariz. Todos están disfrutando. Delicioso, ¿no? La sopita de alpaca. Sí, muy delicioso. La zona alta andina. Claro. Nosotros somos varias crianderas de alpacas y camellos sudamericanos. Qué bueno. Invitar a todos que consuman carne de alpaca. De primera calidad. Claro. Disfrutando. Todos se han unido para compartir. Ya va a venir ahorita. Ahorita están disfrutando el carne de alpaca. Este es el plato típico, ¿no? Típico, típico. Típico de la zona. De Virgen. De la comunidad. Alto Andino. Así es, provincia Sucre. Ya, gracias. Está disfrutando la mamita también. Están disfrutando la carne de alpaca, ¿qué le parece? Está rico, está rico. De no, carne no, de no, primera. Gracias, claro. Está, está disfrutando. Plato típico de Virgen de las Nieves, ¿qué está hablando? Claro, sí, es el cero colesterol, primera. No, este es cero colesterol. Le están disfrutando acá el maestro. Sí, muchas gracias. Delicioso nuestro chico. Acá los jefecitos también están disfrutando la carne de alpaca. ¿Qué le parece? No, rico, rico. Está su mojo, se le llaman mojo. Gracias, muy agradecido. Acá también el jefecito está disfrutando. Sí, gracias. Acá están disfrutando todos. Carne de alpaca. Estamos hablando rico chicharrón. Chicharrón. Exacto, está compartiendo. Qué bonito el compartir, ¿no? Entre todos. Chicharrón. Bonito. ¿Cómo se llama el chicharrón de alpaca? Sí. Pura alpaca. Original. Están disfrutando. Ahorita voy a pedir para ti, espérate. Acá estamos tomando caldo. Ya, ¿qué más? De alpaca. Sí, están tomando caldo de alpaca. Muy bien. Del reportero.